Hace pocas horas, una comisión especial de la UNASUR encabezada por el expresidente uruguayo José Mujica se reunió con las autoridades del Consejo Nacional Electoral en un hotel al norte de Guayaquil. El objetivo, hacer la entrega de un informe de tipo descriptivo sobre lo sucedido hasta hoy en el proceso electoral. Y UNASUR procura enriquecer el acervo técnico y la experiencia y transmitirla de un lado al otro. Siempre aparecen cosas que nos indican que se pueden hacer, ir mejorando. El informe contiene las incidencias de los 45 días de campaña, así como los 3 simulacros electorales realizados por el Consejo Nacional Electoral. Esta parte del informe es qué ha hecho UNASUR hasta este momento, con quién se ha reunido, con qué organizaciones políticas, con qué candidatos, qué impresiones tienen del proceso electoral, y obviamente eso nos permitirá hacer cualquier ajuste que tengamos que hacer también para el próximo domingo. Luego de la jornada de este domingo, los delegados de la UNASUR elaborarán un informe concluyente que será complementado con este primer documento. El informe final del proceso electoral será público en 15 días contados desde hoy. UNASUR no fiscaliza, trata de tener un sistema de vasos comunicantes para que las respectivas experiencias vayan enriqueciendo la experiencia electoral, que aunque parece un fenómeno simple, no es tan simple, ¿verdad? La comisión de UNASUR tuvo luego una reunión con representantes del Tribunal Contencioso Electoral, a puerta cerrada. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.